Vale, se ha muerto, gente. ¡Uy! Ahí está la rata. ¡Ay! ¡Ah, no mames! ¡No me gilié, güey! Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de el canal. Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente, estamos en un nuevo video de Free Fire. El día de hoy, gente, como pueden observar, traigo una nueva apariencia. Regalaron una máscara ahorita, no sé desde cuándo la estén regalando, pero es la máscara de Berserker, que es como un evento que pusieron. Sinceramente está bastante chido. Tienes que jugar clasificatoria para que te vayan dando premios y demás. Y la verdad es que esta máscara está chida, te la regalan por 7 días, así que la verdad me gustó. Y aparte, con este conjunto que traigo de ropa, también está chida. Traigo el personaje ahorita de... creo que es Miguel o es Antonio. Ah, es Miguel, ok. Entonces vamos a darle, gente. Ya saben que si son nuevos pueden suscribirse al canal y pueden dejar ese buen super like también, que se agradece mucho. Vamos a intentar llegar a una meta de 300 super likes, gente. Y bueno, está rankeando, ahorita somos platino 3, platino 2. Vamos a intentar subir ya a diamante, gente. Y bueno, pues ya estamos en el lobby. Podemos ver que todos traen la máscara que regalaron por 7 días. Estamos a la moda, banda, ahora sí. Y bueno, gente, pues vamos a empezar a rushear esta partida del día de hoy. Vamos a quedar en Brasilia. Y vamos a ver qué pecs. Traigo equipado el escáner y traigo el token del tesoro. Así que, pues a ver qué pecs, banda. No cayó mucha gente, parece ser aquí en Brasilia. Cayeron, bueno, vienen dos personitas. Y P90, uy, amo esta arma, güey, amo esta arma. La P90 es la mejor arma que pueda existir en este videojuego. ¿What? ¿Se laguió? Ah, no, que ya está. Ya está, boludos. Ya está, boludos. Uy, mochila nivel 3, holy shit, dude. Vale, vámonos ahora sí, gente, moviendo. Mira, aquí viene el carnal. Vale, se ha muerto, gente. Duro y macizo. Uy, ya traía famas, güey. Huevo. Vale, perfecto, gente. Ando un poco lento porque no he calentado hoy. Acabo de empezar a jugar, güey. Entonces, ando friolento, güey, todavía. Pero no hay pedo porque ahorita calentamos. Ahorita nos ponemos bien al millón, güey. Voy a buscar si hay más personas por acá, banda. Así limpiamos el mapa y nos llevamos unas buenas kills. Pero como les digo, creo que no cayó mucha gente aquí, ¿eh? De hecho, me sorprendió que hubiera alguien ahí donde estaba yo. Porque, güey, neta, no había caído prácticamente nadie, güey. O sea, estuvo muy extraño, ¿eh? La verdad. A menos que el vato me haya visto cuando iba cayendo y me hubiera seguido, porque estuvo bastante extraño, ¿eh? No esperaba que hubiera haber alguien ahí, güey. Mira la moto, la típica moto que parece un jugador, güey. Que me saca unos paros cardíacos. Unos sustos de infarto. Es la primera partida que juego y que grabo, gente. Así que siempre estoy un poco más tranquilo en la partida primera que juego. Ya después empiezo a agarrar como más... ¿cómo se diría? Pues ahora sí que... ay, no sé cómo se dice, güey, la palabra. Ya no sé hablar. Siempre en la primera partida estoy más raro, güey. O sea, estoy más frío de comentar, más frío de jugar. Pero no hay pedo, eso no va a impedirnos ganar esta partida porque somos los mejores. Oh, mira, ahí hay alguien, güey. Mira, yo te vi. ¿Qué crees, que estoy ciego o qué, carnal? Uy, lo malo es que ya nos vio el carnal, ¿eh? Va a venir por nosotros. Van a venir los dos, güey. Van a venir los dos. Cuidado. ¿Está de la casa, güey? No sé. Be careful, dude. ¿Dónde está el niño Missouri? Vale, se ha muerto, gente. ¡Uy! Ahí está la rata. ¡Ah, no mames! ¡No me gilié, güey! Vale, muerto, gente. No hay pedo. No hay pedo que no me haya gileado. Que la haya cagado así. ¿What? Los nervios, gente. Los nervios. ¡Yo, el efecto del nervio! ¡Woo!
It's okay, man. Ahí vamos practicando y vamos mejorando, gente, ya. Lo que sí he visto que ya soy mucho mejor que antes es mi velocidad de reacción, güey. O sea, todavía me pongo nervioso y así la palmo a veces. Pero de todas maneras sí como que ya tengo más reflejos. Y como que ya sé más mejor en qué momento tengo que salir a pegarme, güey. Porque los vatos que hay siempre me asomo tantito y dan una buena ráfaga. Pero cuando termina de dar la ráfaga recargan, entonces en ese momento hay que ponerse bien al tiro y salir tú y reventarlo, güey, ¿sabes? ¿Qué les estaba diciendo, gente? Vamos a ganar esta partida. Se me olvidó qué les estaba diciendo, banda. Les estaba hablando de... del nervio. Oye, no me acuerdo. Ah, fuck, se me olvidó, güey. Ah, sí, ya me acordé, banda. Estaba hablando de lo de los videos de YouTube. De que subo siempre a una vez a la semana subo una recopilación. Una reacción. Y también estaba intentando hacer un top 5 semanal, gente. Aunque ahorita por falta de ideas y también por falta de... Pues sí, más que nada de ideas, man. Porque sí tengo ganas de hacerlo, güey. Mira, ahí va uno, güey. Tengo ganas de hacer un top a la semana, banda. ¡Uy! Tengo ganas de hacer un top semanal, banda, porque... Porque me gustan hacer los tops, güey. Está divertido, güey. Voy a checar que no haya nadie en la zona, güey. En la zona cabezona. ¿Cuál zona? La cabezona. Uf. Hay alguien ahí, güey. Es que no sé. No me quiero gastar todavía mis paredes. ¿Is anybody there? ¿Anybody? ¿Somebody? Vale, ese muerto, gente, perfecto. Ahí viene el otro. Vale. Muertos, gente, GG. You fucking G, my boys. Woo, baby. Ten mucho cuidadito, güey, aquí. Y hay que soltarse antes, güey, porque si no, hay gente que pone minas muy descaradas, muy desgraciada la gente. De hecho, yo hubiera puesto una mina ahí, güey, pero se me olvidó. Ok, ahorita se va de nuevo, voy a disparar porque tiene cualquier lugar para cubrirse. Tiene cualquier cobertura, entonces primero llego al borde y ya. Porque el vato también está más cerca del borde, entonces si lo ataco se va a enojar y me va a agarrar a mí de su puerquito y no me va a dejar entrar al borde. So that's not good, but I'm the best player here. Cuando, o sea, gente, yo soy malo para el inglés, güey, pero cuando estoy nervioso soy el triple de malo todavía. Se me olvidan las palabras y no sé ni qué pedo estoy diciendo, güey. No sé si estoy en una buena zona, sinceramente, no creo, ¿eh? Vale. Ta-ta-da. Amigo. What are you trying to do, bro? Va a querer venir, ¿eh? Tira buenas granadas, güey. Tira buenas granadas. Es bueno para las granadas, güey, el carnal. Yo es lo que tengo que mejorar todavía, güey. Las granadas. ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡No! ¡Fuck you, bro! Kiro. Okay, todo bien. Take it easy, man. Be careful. Muere muerto, güey, me robo la kill porque soy el mejor, Dios santo. Madre de la mar hermosa. ¿Qué pasó, amigos? Era, ya está alterado, güey. Ya está alterado, güey. Ya se enojó, ¿eh? Ya se enojó porque le robé su kill, güey, ¿eh? Eso ya va con odio, ¿eh, güey? ¡Woo! ¡What the fuck! ¡Men, vieron ese kill! ¡Dios! ¡Vieron la kill, güey!
Dios, es que no, güey. El vato ya estaba haciendo. Ya eso ya. El vato ya estaba jugando, pero con odio, gente, ¿sabes? Con odio de querer matarme por robarle su kill, güey. Entonces ya ahí fue cuando lo hizo muy mal, güey. Ok, mis queridos amigos. Nos encontramos ahorita mismo en una partida bastante decente. Una partida bastante ¡Ay, no tengo botiquines! ¡Ay, qué güey! ¡Ay, no manches! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Ay, qué güey! Vale, está. A ver, güey. ¡Uy, ya lo vi! ¿Dónde me está disparando? Me está disparando como cuatro. ¡Ay, caray! ¡Ay, caramba! Dijo el Bart Simpsons. Rápido. Velocidad. Aquí en este juego hay que ser veloces, güey. Aquí está. Está aquí atrás, güey. Pero es que te lo juro que el vato creo que está aquí, güey. ¡Mira, sí, está ahí! ¡Vi sangre! ¡What the fuck! ¡Vi sangre! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay, caramba! Dijo el Bart Simpsons. ¡Corre! No, es que tengo que meterme aquí, güey. ¡Ay, caramba! Dijo el Bar. ¡Ay, caramba! Dijo el Bars. ¡Ok! Y sí. El bate ya está en zona, güey. Así que tengo que ir yo con él. Ok. ¡Wow! ¡GG, my boys! ¡Enhorabuena, puya! ¡Holy crap! ¡Esta partida, gente! ¡Lol! GG, gente, 9 kills. Oh my god, estuvo demasiado intensa, loco, O sea, neta, la primera partida del día y salió muy chida, más 65 puntos. Wow, simplemente wow, gente. Que seguir practicando, ahorita estoy practicando todos los días, gente, mínimo una hora. Así que bueno, si les gustó pueden dejar su like, suscribirse si son nuevos, gente. Un besote para todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós, chao.